Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. ¡911! Okay. En Missouri, un hombre recibe un disparo en un camino solitario. ¿Será un asesinato? La única prueba es una bala hecha trizas. Identificar el arma usada será casi imposible. En Florida, un hombre es golpeado en su casa hasta morir. No creo que sea de por aquí. La policía encuentra huellas e indicios de un arma inusual. Eso es lo que parece. El peor enemigo de los oficiales suele ser un asesino que no tenga vínculos con la víctima. Usando la ciencia como su arma más poderosa, los investigadores deben encontrar a estos asesinos por encargo y hacerles pagar el verdadero precio de sus asesinatos. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Precio de un asesinato. En este episodio se cambiaron algunos nombres. Hillsboro, Missouri, es un pequeño pueblo a kilómetros al oeste del río Mississippi. ¿Qué es esto? El 21 de noviembre de 2000. En una propiedad comercial de una fábrica de químicos en las afueras de Hillsboro, un guardia de seguridad observó un vehículo estacionado en un terreno. Encontró a un hombre en el asiento del conductor con la cabeza echada en el volante. ¡Oiga, señor! El hombre no respondía. Tenía una herida en la parte de atrás de la cabeza. El guardia llamó al 911. Jefferson 911, ¿cuál es su emergencia? Un hombre en un terreno que está sangrando. La operadora informó a todas las unidades del departamento del alguacil. 7214-6710. En minutos, paramédicos y oficiales llegaron a la escena. Pero para el sujeto que yacía inconsciente en el asiento, era demasiado tarde. Los paramédicos lo declararon muerto en la escena. Pasé por aquí hace media hora. Está bien, señor. Los oficiales acordonaron el área y llamaron a los investigadores forenses. El detective William McDaniel se encargó del caso. La puerta del pasajero y... Cuando llegué, vi un auto estacionado en un camino de grava y un hombre caucásico estaba en el volante. La ventana trasera del pasajero estaba rota, al parecer por una bala, y el guardia de seguridad lo encontró. Bien, supongo que entonces... Para el detective Michael Gray, la evidencia indicaba que el auto se movía cuando el hombre fue disparado. Cuando hallamos el auto, estaba en marcha. Aún tenía el pie en el freno. Creímos que iba a velocidad muy baja. Al principio pensamos en la posibilidad de que tuviese que ver con la caza, ya que era la temporada. El área en cuestión es visitada por los cazadores. Los detectives examinaron el auto por dentro y por fuera en busca de pistas. A 9 metros del camino, en un camino de tierra, hallaron fragmentos de vidrio. Creían que la bala impactó en el auto y al conductor en ese punto, e hizo que se desviaran del camino. El conductor fue sacado del vehículo e identificado por su licencia. Su nombre era Larry Holman, de 44 años, residente de Hillsboro. Se contactó a la esposa de la víctima. El detective McDaniel conocía al sujeto. Era un hombre que solía ir a la iglesia y que no era propenso a tener enemigos. Abrí la puerta después de que... También era aficionado a la caza. Sí, sí, me estacioné fuera del camino y... El guardia de seguridad reveló que la víctima estuvo en el área buscando posibles lugares para cazar venados.
Era el último día de la temporada y corrían rumores de que habían cazadores furtivos en la propiedad. El auto estaba en un terreno donde pasaban los venados, así que pensamos que un venado pudo haber pasado por el campo. Los detectives esperaban que la ciencia forense encontrara el origen del disparo. Bueno, lo importante era determinar la dirección en la que vino la bala. Parece un agujero de bala. Cuando obtuviésemos la dirección, tendríamos una línea en la que buscar objetos que pudiesen ser evidencia, como casquillos u objetos dejados atrás. Por eso era importante localizar la posición original de cada elemento. Colocamos el vehículo de nuevo en el camino. Imaginamos un ángulo de trayectoria basado en la altura aproximada del caballero. Para eso, instalamos un trípode. Medimos la trayectoria con una cuerda y luego la dirigimos hacia el área boscosa. Holman recibió el disparo detrás de la cabeza y la bala atravesó la ventana y el cabezal del asiento antes de matarlo. Perfecto, así está bien. La policía usó esta información para reconstruir el trayecto de la bala. Calculamos la trayectoria de vuelta desde el auto hasta cerca de 12 o 15 metros del límite del bosque. La cuerda que usamos estaba a la altura del hombro, que es consistente con la altura en la que un individuo dispara un arma. Me agrada. ¿Qué piensas? Pienso que estaba muy cerca. Los investigadores revisaron el bosque cercano, buscando posible evidencia dejada por un cazador. Pero la policía salió con las manos vacías, sin casquillos, colillas de cigarrillos o cualquier pista que explicara lo sucedido. Un oficial interrogó al guardia de seguridad en la entrada de la propiedad. Fue la última persona que vio a Larry Holman con vida. Bien, le mostraré los registros. La policía esperaba que pudiese darles pistas para atrapar al asesino. ¿Siempre venía? El guardia conocía a la víctima. Larry había trabajado allí y solía cazar en la propiedad. El día de su muerte, Larry Holman llegó solo y con mucho ánimo. Bien, aguarda un momento. ¿Cuánto tiempo estarás aquí? Un par de horas. Era su día libre y le dijo al guardia que estaría en el terreno tratando de cazar venados. De acuerdo con el registro de entrada. Sí, aquí está. Holman había entrado en la propiedad a las 4 y 20 de la tarde. Sí, oficial. Nunca firmó su salida. Correcto. ¿Señora Holman? Sí. La policía habló con la esposa de la víctima, Tammy, para ver si podía dar algún detalle adicional sobre el caso. Debemos hablarle sobre su esposo. Pero no entiendo. Dijo que lo vio por última vez la mañana del día de su muerte. La pareja había estado casada por 15 años. Tranquilo. Dijo que su matrimonio era feliz y no sabía de nadie que deseara lastimar a Larry. ¿Qué sucedió? No pudo dar ninguna información adicional. Recibió un disparo en... Se realizó una autopsia, aunque esta dio pocas pistas que señalaran a un sospechoso. Según el informe del forense, Larry Holman murió al instante. Una bala de alta velocidad fue extraída de su cráneo, pero era imposible de identificar. De la bala solo quedaba un casquillo de bronce deteriorado. Bien. Los investigadores esperaban recuperar más fragmentos de bala en el auto de la víctima. Hay que preservar esto. El proyectil se había fragmentado al atravesar el vidrio. Cuando analizamos el vehículo, encontramos fragmentos de bala en el cabezal del asiento del conductor. Así que decidimos extraerlos con el fin de determinar el calibre del arma y determinar también la munición utilizada. En el laboratorio de la patrulla de carreteras de Missouri, el experto forense Todd Garrison se encargó de juntar los fragmentos de la bala. Primero impactó contra una ventana en el auto. El segundo impacto fue en el cabezal del asiento. El tercero fue en la cabeza de la víctima. Y cada uno de esos impactos causó más daño y distorsión.
Garrison analizó el tamaño y peso de los fragmentos. Uno de los fragmentos que sacamos del cabezal tenía grabados similares a los que observamos en la bala que extrajimos de la cabeza de la víctima. Determinó que buscaba fragmentos de una bala calibre 243. Generalmente la Winchester calibre 243 es usada con rifles para cazar venados o animales grandes. En el departamento del alguacil de Jefferson, los detectives formaron un equipo. ¿Dividirnos? ¿Mapa? Sí, estuve. Si era un accidente de caza, sería casi imposible de resolver. Ustedes vigilen. Miles de cazadores pasaban por el área. ¿Espacio? De 9 a 12 metros. El detective Gray explicó lo poco que sabía. ¿Qué ves allí? Se trata de un individuo al que consideramos como de bajo riesgo. Es un hombre de familia, sin enemigos conocidos, y que no tenía un estilo de vida conducente a la violencia. Así que... Pero los investigadores no estaban dispuestos a declarar el caso como accidente. Creo que me llevaré los cuatro nombres que encontré. Algo no encajaba. El impacto por lo que... Un disparo accidental suele terminar en otro lugar del cuerpo. Los disparos en la cabeza suelen ser dirigidos. Si pensamos en las leyes de la probabilidad, vemos que había un objetivo, una pequeña ventana trasera y un bosque denso. No parecía un accidente. Finalmente, la policía catalogó la muerte como sospechosa. Entonces... Pero no tenían pistas que los llevaran a un asesino. Al parecer, los investigadores habían llegado al final de su rastro de evidencia. Las semanas se convirtieron en meses y ninguna nueva pista apareció. La policía emitió comunicados de prensa en la comunidad pidiendo ayuda al público. En enero, no se había avanzado en el caso. Pero la policía obtuvo una pista de una fuente improbable. Hola, detective. Bien. Tammy Holman, la viuda de la víctima, declaró que había recibido varias cartas perturbadoras. Sí, así es, pero es... Después extraño. De la muerte de su esposo, un hombre llamado Carter Davis empezó a escribirle cartas de amor. Me parece sospechoso. Tammy dijo que lo había rechazado, pero él no la dejaba en paz. Entregó las cartas a la policía. Una decía, te amo y no te dejaré escapar. En otra, somos almas gemelas. La reunión con la viuda de Holman dejó a los detectives con algunas dudas. No dijo quién era. Sabían que un hombre llamado Alan Tripp se había mudado con ella poco después de que su esposo fuera asesinado. Empezamos a sospechar de la señora Holman. Sus acciones no eran las de una viuda desconsolada. Así que expandimos la investigación. Los detectives buscaron el nombre de Tammy en la base de datos. No tenía antecedentes. Pero también sabían que su nombre aparecía en otro documento importante. La póliza de seguros de Larry Holman era de $125,000. Además, tenía otra póliza de $2,000,000 si moría en un accidente de caza. Su esposa era la beneficiaria. Para los detectives, lo que empezó como un simple accidente parecía cada vez más un asesinato a sangre fría. En noviembre de 2000, el cazador de Missouri, Larry Holman, fue hallado muerto en un terreno. Había sido disparado en la cabeza por una bala calibre 243 disparada con un rifle de caza. Al principio parecía un accidente, pero la policía empezaba a tener sospechas. No eran los únicos. En enero de 2001, el hermano de la víctima, Randy Holman, les entregó un rifle Winchester calibre 243. Sabía que la policía buscaba ese tipo de arma y sospechaba que la muerte de Larry no fue un accidente. Randy temía que el asesino fuese un conocido de su hermano y que hubiese usado el arma para asesinarlo. Bien, me gustaría que tomara asiento aquí. El detective del condado de Jefferson, William McDaniel. Interrogamos a Randy Holman, hermano de Larry Holman. De hecho, trajo un rifle de caza que tenía Larry.
y quería que lo comparáramos con la bala que nosotros encontramos en la escena del crimen. En el momento del asesinato, el arma estaba guardada en el hogar de Larry y Tammy Holman. Tammy fue quien me lo dio. Randy tenía buenas razones para sospechar que su hermano fue asesinado. Usted dijo que... Le dijo a la policía que Larry había sido disparado Estábamos antes. Estábamos en la casa de mis padres. Días antes de su muerte, Larry había ido a cazar en los bosques de Missouri. Randy dijo que él y su hermano conversaron esa noche después de cazar. Larry dijo que se llevó un buen susto. Y Randy le preguntó, ¿por qué dices eso? Larry dijo, bueno, una bala rozó mi cabeza. Había tantos disparos al norte de Missouri durante la temporada de caza que ellos bromeaban sobre eso. Él no bromeaba. Pero ahora sabía que no era una broma. Y se preguntaba si Larry fue disparado con su propia arma. De caza. No pensé mucho en eso. Él solo quería que descartáramos el arma para que estuviese seguro de que el rifle no tuvo que ver en la muerte de su hermano. Alan, gracias por venir. Sí, no hay problema. Los investigadores enviaron el arma a balística y empezaron a interrogar sospechosos. El primero en su lista era Alan Tripp, el nuevo novio de Tammy. ¿Sabe por qué está aquí, no? Tripp y Tammy Holman habían crecido juntos y se mudaron juntos poco después de la muerte de Larry. Ah, la conozco desde la escuela. Un par de meses atrás, Alan Tripp se había mudado con la señora Holman y de hecho le dio un anillo de compromiso. No, yo no. Sus acciones despertaron nuestras sospechas. Él dijo que no sabía nada sobre el incidente, que habló con la señora Holman varias veces sobre el supuesto accidente y que ella dijo que no se trataba de nada. Nota si la llamaba todo el tiempo. Debería estar listo. Los detectives también hablaron con un residente llamado Carter Davis. Sí, está por allá, limpiando la mesa. Tammy dijo que Davis se había obsesionado con ella y le mandaba flores y cartas de amor. Debo hacerle unas preguntas sobre... Cartas que preocuparon a Tammy Holman. Claro. ¿Quieren sentarse? Al igual que Tripp, insistió en no tener nada que ver con el crimen. Tammy y yo somos amigos, así que... De hecho, Carter Davis había colocado una nota en el auto de Alan Tripp que decía, ¿tú lo mataste? Ya que creía que Alan Tripp tenía algo que ver con el crimen. Pero además de eso, ella nunca dijo nada. La policía también encontró otra pista muy interesante. Descubrieron que Tripp y Davis no eran los únicos hombres cercanos a Tammy Holman. Recibimos una llamada anónima. Era un hombre. El sujeto aconsejó que revisaran la coartada de un tercer hombre. Sí, así es. ¿Era un hombre? El informante dijo que Charles Miller tenía un arma similar a la que la policía buscaba. McDaniel revisó los registros de Miller en busca de arrestos anteriores. Miller tenía antecedentes. Había sido arrestado por fraude. Unos días después, el 9 de enero de 2001, los investigadores hallaron otro indicio. Bien, gracias. Tome asiento. Mucho gusto. Una mujer dio nueva información sobre el caso. Tengo información. No sé si le sea útil. Le dijo al detective McDaniel que vivía cerca del campo donde Holman recibió el disparo. Durante varios días antes del crimen, observó un hombre sospechoso con un arma cerca de la escena del crimen. Deme un par de minutos, por favor. McDaniel le mostró varias fotos. ¿De estas seis personas reconoce a alguien? Identificó a Charles Miller sin vacilar. Sí, es él, justo ahí. En solo horas, atraparon a su sospechoso. ¡Miller! ¡Muéstrame las manos! Charles Miller fue arrestado y llevado a la estación. Admitió ser amigo de los Holman, pero dijo que no sabía nada del crimen. ¡Sí! ¡Mueva las manos! Ellos fueron juntos a la escuela dominical. Miller visitaba a los Holman y hacía trabajos para ellos. Les llevaba huevos, también les llevaba tocino, y Tammy solía preparar el desayuno para él y Larry. Miller se ofreció a cooperar con los investigadores. El señor Miller nos dio permiso de revisar las armas de fuego en su posesión.
Solo buscábamos rifles de alta potencia, y de hecho nos dio tres rifles, entre ellos un Browning Bolt calibre 243. Los oficiales también incautaron balas calibre 243, así como sus registros telefónicos que indicaban que llamó a la residencia de los Holman el día del asesinato. Cuando incautamos el arma de Charles Miller, con el permiso de él, la enviamos al laboratorio de la patrulla de carreteras en Jeff City para un análisis de balística. El criminalista Todd Garrison analizó el rifle de Miller y el arma de Larry Holman que fue entregada por su hermano Randy. Probé los dos rifles en cuestión. De ambos obtuve balas que comparé microscópicamente y así pude descartar el rifle Winchester calibre 243. El rifle que pertenecía a la víctima no fue el arma asesina. Eso dejaba el arma de Charles Miller. Había similitudes clave, pero el daño en la bala recuperada impidió que la coincidencia fuese perfecta. Observé las marcas del rifle y también separé las semejanzas de algunas características únicas. No bastó para decir que el arma había disparado la bala, pero sí bastó para decir que la bala era congruente con esa arma. La evidencia parecía apuntar directamente a Charles Miller. Ahora era el principal sospechoso. Miller, quien había sido arrestado, fue interrogado por el detective McDaniel. Hay algo de lo que tengamos que hablar. No era un individuo muy emocional. Nos preguntó si esto se trataba del arma. Le explicamos que sí, que era sobre el arma que incautamos y él bajó la cabeza y miró hacia arriba y dijo, lo maté. Lo maté. Esto nos sorprendió a todos, pero luego descubrimos que Miller solía ir a la iglesia. Y creo que esto lo estaba comiendo por dentro. ¿Sabe qué tipo de calibre? La policía ahora tenía una confesión, pero lo que Miller les diría sería una revelación en el caso. ¿De quién es la calibre 243? En el condado de Jefferson, Missouri, la investigación de un accidente había revelado un homicidio. La policía tenía a un sospechoso en custodia, a Charles Miller. Charlie, ¿sabes por qué estás aquí? Quien después de observar la evidencia, había confesado. Porque es mi rifle. Pero su confesión fue solo el principio. Quisiera que me ayudaras. Creo que Charles Miller se obsesionó con la señora Holman. Nos dijo que la consideraba una mujer muy atractiva. Él y la señora Holman empezaron una relación a espaldas del señor Holman. Miller le dijo a la policía que él y Tammy eran cercanos y que a su esposo le inquietaba eso. ¿Y Tammy sabe que tú lo mataste? Continuó diciendo que Tammy le pidió que matara a Larry. Tammy fue la que me dijo que ella quería que lo hiciera durante la temporada de caza para que pareciera un accidente. Miller creía que si Larry moría, él y Tammy serían libres para vivir la vida que él quería. Miller lo había intentado una vez y falló. El 21 de noviembre era su última oportunidad, el último día de la temporada. El señor Miller fue a la propiedad cerca de las 2 y, de hecho, vio cuando el señor Holman entró en el campo. Miller estaba a una distancia y se posicionó con el arma. Y cuando el señor Holman se marchaba del terreno, le disparó. Y vio cómo la cabeza de Holman cayó en el volante y luego el auto salió del camino. La policía cree que luego recogió el rifle, los casquillos de bala y se marchó de la escena. Luego realizó la llamada a Tammy Holman. Tammy, ¿me escuchas? Le dijo que quitara una silla del comedor.
El 10 de enero de 2001, los detectives arrestaron a Tammy Holman por el asesinato de su esposo. ¿Tammy? ¿Qué? Charlie Miller básicamente fue traicionado por Tammy Holman. Pensó que viviría la vida de Larry Holman, pero ella se quedó con Alan Tripp, quien finalmente ocupó el lugar de Larry en la familia. Nunca lo lastimaría. Ella era una viuda negra y tenía a todos estos amantes a quienes usaba para que hicieran su trabajo sucio. Charles Miller se declaró culpable de asesinato en segundo grado y cumple una condena de 25 años. Tammy Holman fue sentenciada a 7 años de prisión por conspirar para cometer homicidio. Pero un asesino por encargo que usa armas más confusas para atacar a sus víctimas representa un obstáculo mayor para la policía. 7 de noviembre de 1995, 8:31 de la noche. ¿Cuál es su emergencia? Una operadora del 911 recibió la desesperada llamada de una mujer en Green Cove Springs, Florida. Mandaré a alguien para allá de inmediato. Linda Jones denunció que 3 hombres habían entrado a su casa para robar. Jones dijo que había sido atada y que su esposo fue golpeado brutalmente. Oficiales del condado de Clay acudieron al lugar. Mientras buscaban a los 3 intrusos, se acercaron al hogar con precaución. Me alegra tanto que estén aquí. Señora, quédese por aquí. Quiero estar allí con mi esposo. Necesito que espere. Dígame qué sucede. Un oficial revisó la sala. Al parecer, los atacantes habían huido. HB-22. El esposo de Linda, Jack Jones, yacía en el suelo en medio de un pozo de sangre. Y sus manos y pies estaban atados con cinta para embalar. No respiraba. El oficial realizó RCP. Consternada y desconsolada, su esposa solo dio pocos detalles. La ayuda ya viene. Se encargarán de su esposo. Los paramédicos se apresuraron a la escena. Mientras los oficiales trataban de obtener una descripción de los atacantes. Bien, esperaremos por aquí. Hay que... No tenían mucho para continuar. Linda dijo que llevaban máscaras de esquí. No recordaba el resto. Linda, por ahí. El teniente Tom Walk dirigió el caso. Debe ser. Esa es la casa. Nos dijeron que 3 hombres enmascarados entraron en la residencia. Tenían un tipo de garrote o bate y los había atado a ella y a su esposo. A él lo golpearon con esa arma y luego revisaron la residencia y robaron varios objetos, como dinero y joyas. Los paramédicos examinaron a Linda Jones. Sus heridas no eran graves. Se quejó de un cosquilleo y de dolor en su brazo izquierdo y fue llevada a un hospital local. Su esposo no tuvo tanta suerte. Jack Jones estaba muerto. La escena del crimen era brutal. De inmediato vimos mucha sangre. Había sangre en el suelo. Había salpicaduras de sangre en la pared y parecía que lo habían arrastrado hacia un cuarto adyacente, ya que en la pared, a la vuelta de la esquina, parecía que él había colocado las manos en el extremo de la puerta tratando de resistirse. Y cuando lo llevaron a la otra habitación, literalmente fue golpeado hasta morir. Había fragmentos de cinta esparcidos en la casa, junto con un rollo de cinta usado. Los oficiales creían que con eso habían atado a la esposa. Ella les dijo a los oficiales que fue atada, pero se liberó para llamar a la policía. Mientras los detectives más investigaban, más confusa se volvía la razón para el crimen. Todo primero, Mike. Hay que tomar unas fotografías. Había objetos de valor a plena vista. Mira esto. Hicieron que pareciera un robo, pero solo desarreglaron la escena.
dejaron atrás joyas, un costoso reloj, una billetera con efectivo y tarjetas de crédito. Sí. La billetera está ahí. Solo no revises el closet. Allí estaban las cosas más fáciles de robar. Seguramente se las habrían llevado. ¿Y por qué dejarían el dinero? ¿Por qué dejarían las joyas? Eso no era lógico. ¿Reconoció a alguien? Los oficiales tomaron las declaraciones de Linda Jones. Jack y yo estábamos en la sala. Y sus huellas para descartar aquellas halladas en la casa. Bien, hombro derecho, ¿ah? Afirmó que habían atado sus muñecas y tapado su boca con cinta. Pero había algo que para los detectives no encajaba. La boca y me lanzó hacia la chimenea. No había ningún enrojecimiento en su rostro. Eso no era lógico, ya que la cinta de embalar deja residuos. Y cuando se arranca, también deja un enrojecimiento. La policía tenía muchas preguntas. Y la autopsia dio pocas respuestas. El informe del forense mencionaba costillas rotas, fracturas en el cráneo y contusiones graves desde las rodillas hasta la cabeza. El teniente Jim Redmond recuerda los hallazgos oficiales. Las heridas en Jack Jones fueron resultado de golpes directos. Las heridas indicaban que se usó un bate o algún tipo de garrote. La brutalidad del crimen estremeció a la comunidad. Los detectives estaban desconcertados. Los Jones vivían en un buen vecindario cerca de Lake Asbury, en el condado de Clay. ¿Por qué alguien decidiría robar una casa de este vecindario? Un vecindario pacífico y tranquilo. ¿Por qué elegirían esta casa al azar para cometer este crimen? Eso no era lógico. Buen día, Linda. Buen día. Los investigadores esperaban que la viuda de Jones diera nuevas pistas para el caso. Sobre lo ocurrido. Sin embargo, su respuesta los sorprendió. Hace poco. Linda creía que necesitaría un abogado de inmediato y nos dijo que no la contactáramos. Aunque su conducta era legal, parecía extraña. ¿Por qué llamaría a un abogado? ¿Por qué una víctima cuyo esposo fue asesinado necesitaría un abogado? Venimos de la oficina del alguacil. Los detectives investigaron en el vecindario. Esperaban que alguien hubiese visto algo que señalara al asesino. Ella vivía ahí. Averiguamos sobre la relación de Jack y Linda. Y nos dijeron que era una relación tormentosa. No parecía una pareja feliz. Su esposo, ella ya no estaba ahí. Según los vecinos, Jack Jones tenía una aventura y Linda lo descubrió. Linda se enfureció. Un vecino observó un auto sospechoso estacionado afuera de la residencia de los Jones en el momento del crimen. Era una camioneta roja con ventanas oscuras. Y se fue de la escena a alta velocidad con las luces apagadas. En Jacksonville, la policía encontró a Samantha Thomas, la novia de Jack Jones. Jack vino para llevarme al trabajo. ¿Qué más sucedió ese día? Los dos estaban en una relación romántica desde hace meses. La joven afirmó que Jack planeaba divorciarse de su esposa. Pero Linda amenazó con suicidarse. La mujer también les mencionó otro incidente ocurrido una semana antes del crimen. El 31 de octubre, alguien había vandalizado el auto de Thomas. Las llantas fueron cortadas. Pudo haber sido una broma de Halloween. ¿Qué tal si él...? Pero según su novia, Jack Jones creía algo diferente. Ella iba a suicidarse, así que me fui de ahí. Jack creía que Linda estaba detrás de todo. Debido al alboroto que hacía por la relación de él y Samantha. La historia parecía un poco extraña, pero el siguiente hallazgo de Wog aumentó sus sospechas. De acuerdo con su póliza de seguros, Linda Jones recibiría $500,000 si su esposo fallecía. Era un motivo convincente, pero para probar que ella fue la responsable, necesitaría evidencia. Aunque Linda Jones mantuvo su silencio,
La cinta de embalar habló por ella. Dawn Walters, analista en el Departamento de Policía de Florida, examinó los fragmentos de cinta recogidos por la policía en la escena. Hubo detalles que llamaron su atención. Algunos de los fragmentos habían sido arrancados o rotos, mientras que otros fragmentos parecían haber sido cortados. La cinta hallada en la víctima había sido estirada y tensada, señal de que Jones había luchado por liberarse. Pero la cinta alrededor de las muñecas de su esposa tenía un pequeño diseño triangular. Se determinó que la cinta fue cortada por lo que parecían unas tijeras dentadas u otro instrumento similar. Walters también buscó huellas, pero no halló ninguna. Al menos no a simple vista. Decidí usar un procedimiento con vapores de cianoacrilato, conocido como superpegamento. Este procedimiento se realiza al añadir gotas de cianoacrilato a algodón, impregnado con hidróxido de sodio, que empieza a emitir vapor. Y ese vapor se adhiere a los residuos de huellas presentes en un objeto. Luego usé polvo para detectar huellas a fin de revelarlas. En segundos, una imagen se hizo visible. Linda Jones no había roto la cinta en sus muñecas. Y la policía no tenía una, sino dos huellas para probarlo. Alguien la había liberado la noche del asesinato. En 1995, la policía de Florida buscaba a tres individuos enmascarados que asesinaron a un hombre en su casa. Después de semanas de investigación, el teniente Tom Wog solo tenía dos pistas significativas: un par de huellas en la escena y una misteriosa camioneta roja. La camioneta aún no se había identificado. Ventanas polarizadas, las mismas que... Las huellas no coincidían con nadie en el registro. Recibí esa información. Según la información reunida por la policía, la víctima era un vendedor de autos usados sin enemigos y con un matrimonio turbulento. Linda Jones, esto... Wog sospechaba que la esposa de la víctima estaba involucrada, pero no pudo haber actuado sola. No mucho después de empezar a investigar la muerte de Jack Jones, me pareció que se trataba de un asesinato por encargo. Perfecto, bien. Los oficiales luego recibieron un indicio que confirmó sus sospechas. Había un anillo de diamantes. Un informante anónimo acusó a un hombre de estar involucrado. Era un paisajista llamado Donald Bradley. Lo que tenemos que... La policía lo investigó más de cerca. Supimos que Donald Bradley tenía una camioneta roja con ventanas polarizadas. Una camioneta roja. La descripción de la camioneta coincidía con la de la escena. Al revisar las finanzas en su negocio de paisajismo, lo vincularon con la oficina contable en Jacksonville, donde Linda Jones trabajaba. Linda Jones pagaba los impuestos de Donald Bradley y trabajaba para él. Ella lo conocía y, boom, pusimos nuestra atención en él. Una de las cosas que investigo cuando alguien es identificado como sospechoso es, ¿a quién suele llamar? En la noche. En el caso de Donald Bradley, no era solo a quién, sino cuándo. Esta es la noche del homicidio. Aparece el número de Donald Bradley. Los registros telefónicos indicaban que hizo tres llamadas a la casa de los Jones el 7 de noviembre, todas cerca de la hora del homicidio. Fue en medio del crimen. El 22 de enero de 1996, los tenientes Tom Wog y Jim Redman interrogaron al sospechoso en su hogar en Orange Park, Florida. Tom Wog, oficina del alguacil. Mi compañero teniente Jim Redmond. Bradley admitió que conocía a los Jones, pero negó saber algo sobre el crimen. Le dijo a la policía que estuvo conduciendo parte de la noche en cuestión. ¿Para qué era eso? Cuando hablamos con él, se mostró muy arrogante.
Los detectives pronto revelaron su jugada. Bueno, recibimos una llamada del 911. Cuando le mencionamos las llamadas telefónicas hacia la casa, dijo, oh, si es que eran sobre los impuestos. Y se puso muy, muy nervioso y notamos que no sabía qué hacer para no mostrarlo. Le pregunté, Donald, ¿cómo Linda podía estar hablando sobre impuestos con usted si estaba atada y su esposo estaba siendo golpeado? Mientras que algún sujeto estaba por allí, en la casa. Es que, ¿cómo pudo pasar? Y él no respondió. El teniente Redmond no podía creer la historia de Donald Bradley. En ese punto, estábamos convencidos de que estuvo involucrado en el asesinato de Jack Jones. Pero los detectives solo tenían una corazonada. Para arrestarlo, necesitaban evidencia. Obtuvieron una orden para registrar la camioneta de Bradley. Los investigadores buscaron cualquier cosa que pudiese vincular a Donald Bradley con el asesinato de Jack Jones. Pero la camioneta estaba impecable. Fue limpiada minuciosamente. Los detectives obtuvieron una verdadera pista semanas después, cuando Bradley fue arrestado por otro cargo. Interrogaron al sospechoso, quien cambió un poco su historia. Admitió que Linda Jones le había pedido que matara a su esposo. Pero él se negó. Bradley inventó que Linda había asesinado a Jack Jones y que usó un bastón africano para hacerlo. Que su hermana y Linda Jones. Su historia era poco convincente. Pero con sus huellas en la base de datos, podían compararlas con aquellas encontradas en la cinta. Lo prepararon. Para los investigadores era un paso hacia adelante, pero dos hacia atrás. Las huellas de Bradley no coincidían. Es decir, que había al menos otro cómplice que seguía libre. En 1995, los oficiales de Florida creían que Linda Jones había contratado a Donald Bradley para matar a su esposo. Pero una huella sin identificar indicó que al menos otro hombre había participado en el crimen. En septiembre de 1996, Jeremy Harrison, empleado de Bradley en su negocio de paisajismo, fue arrestado por un cargo no relacionado. Tiempo sin verlo. La policía quería hablar con él sobre el asesinato de Jones. Fiscal Timothy Collins. 15 años usted trabajó. El informe inicial de la señora Jones fue que tres sujetos estaban involucrados. Creo que en ese tipo de casos se observa que en cada mentira hay un poco de verdad. Y al observar la escena fue evidente que hubo más de una persona involucrada. Sí, por largo tiempo. Es lo que sé. Luego es cuestión de determinar quiénes y cuántas personas fueron sus cómplices. Está bien, 15 años. Bien, póngase de pie, por favor. Así que lo importante sería poder encontrar a quién perteneciese esa huella. La especialista en huellas, Dawn Walters, recibió la huella de Harrison para compararla con la de la evidencia. Para comparar huellas visibles, busco las características únicas presentes en la huella y en la evidencia. Características como puntos o bordes o bifurcaciones. Pude identificar las dos huellas visibles en la cinta. Las huellas pertenecían a Jeremy Harrison. Finalmente, había pruebas. Sobre Linda Jones. Presentaron sus hallazgos a Harrison. Cuéntenos sobre esa noche. Empezó a confesar. No tuvo problemas en decirnos que estuvo involucrado en el asesinato y que Bradley también estuvo involucrado. Pero había una tercera persona y él no quiso hablar de esa persona. Y lo hacía por una razón. Harrison no quería delatar al tercer sospechoso. Parecía otro obstáculo para la investigación.
Pero luego los detectives descubrieron una conexión familiar que podía ser la pista que tanto necesitaban. Fue poco después que supimos de su hermano. Jonathan Harrison fue llevado a la estación. Dejamos la puerta abierta de la sala de interrogatorio y dejamos que su hermano pasara. El otro lo miró y dijo: "Les conté todo, hermano". Después de eludir las sospechas por casi un año, Jeremy y Jonathan Harrison confesaron. Te lo digo, hombre, no estaba allí. Según los hermanos Harrison, el arma usada en la noche del crimen fue un bastón de guerrero Zulu. Sí, creo que... Era una reliquia robada de un hombre que solía cazar en África. El cazador dio una descripción detallada del bastón, pero la policía nunca lo encontró. El 14 de septiembre de 1996, los oficiales arrestaron a Donald Bradley y lo acusaron de asesinato y conspiración para cometer asesinato en primer grado. El mismo día, los investigadores atraparon a Linda Jones. Una mujer traicionada por su esposo y por su propia agresividad incontrolada. ¡Lo soy! ¡Basta! Linda Jones quería recuperar a su esposo. Cuando finalmente se dio cuenta de que eso nunca pasaría, no maté a se convirtió nadie. En una cuestión de dinero. Será usada en su contra en un tribunal. Tiene derecho no a llamar a un abogado. Supongo que ella pensó que no obtendría la cantidad de dinero que deseaba con un divorcio. Cuidado con la cabeza al entrar, Linda. Los investigadores juntaron los hechos que llevaron al asesinato de Jack Jones. Según los hermanos, Donald los contactó. Dijo que les pagaría $100 a cada uno si golpeaban a un sujeto. Y eso fue lo que pensaron que harían. Entendido, amigo. Donald Bradley tenía otros planes. Después de llamar a Linda Jones varias veces esa noche para asegurarse de que la víctima estuviese en el lugar, los hermanos Harrison entraron por la puerta que Linda dejó sin bloquear. Bradley atacó desde una entrada lateral. Bradley tomó el bastón Zulu y comenzó a golpearlo brutalmente. Ataron las muñecas de Linda y luego la liberaron, antes de desaparecer en la noche. Gracias, chicos. Váyanse. Váyanse. Después, los hombres destruyeron toda la evidencia. Quemaron las máscaras de esquí, sus ropas ensangrentadas y el bastón Zulu. Jeremy y Jonathan Harrison se declararon culpables de asesinato en tercer grado. Recibieron 10 años y 6 meses. Donald Bradley fue hallado culpable de asesinato, conspiración para asesinar y robo armado. Fue sentenciado a morir en la silla eléctrica. Linda Jones fue hallada culpable de asesinato en primer grado y conspiración para asesinar. Fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Cuando ocurre un asesinato por encargo, la policía no solo debe identificar a un asesino, sino también a la mente maestra detrás del crimen. Pólizas de seguro, llamadas telefónicas y conductas sospechosas son indicios para la policía. Pero a veces la evidencia más pequeña es la más crucial para revelar a quienes deben pagar el precio de un asesinato.